palabras, hermano, si Cristo me compró a mí, yo ya no soy dueño de mi cuerpo. Yo me debo a Él. Y hermano, pues si Él es mi dueño, no tengo que dejar, si Él es mi Señor, no tengo que dejar que otro pecado o un pecado se enseñoree sobre mí. Es lo que dice ahí. Que no se enseñoree nada sobre vosotros. Entonces tenemos que cuidar nosotros mismos de no atarnos. Porque el hombre viejo está aquí. El hombre viejo está aquí. No se deshecho todavía de él. Nuestro viejo hombre es el hombre o el cuerpo de pecado. Pablo emplea dos términos en este versículo. El viejo hombre, que se refiere a la naturaleza no regenerada del creyente, con la cual estamos peleando, el hombre viejo. La persona que una vez fue. La vida que una vez vivió en pecado. Eso que nosotros hicimos, ese es el hombre viejo. Ese viejo hombre fue crucificado con Cristo en la cruz para que el creyente recibiera una nueva vida en Cristo y llegara a ser una nueva persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El cuerpo de pecado se refiere al cuerpo humano controlado por los deseos pecaminosos. Ahora se ha quebrantado su esclavitud al pecado. Y así en lo sucesivo el creyente no debe permitir que su antigua manera de vivir lo vuelva a dominar otra vez. Que domine su vida y domine su cuerpo. Ahí entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, de que las cosas viejas que andábamos haciendo no las volvamos a practicar otra vez, porque vamos otra vez a caer en lo mismo. Por eso el apóstol Pablo les dice a los gálatas: oh gálatas insensatos, ¿cómo es de que otra una vez habiendo empezado en el espíritu terminéis en la carne? ¿O cómo es que vos volvéis otra vez a esclavizar al yugo de esclavitud? Entonces uno solo se vuelve a poner el yugo, hermano, uno solo se vuelve a atar. Y nosotros ya no deberíamos dejar que ningún pecado se enseñoree sobre nosotros, porque nuestro cuerpo y nuestros miembros ya no están para pecar, sino para, hermanos, servir al Señor. Amén. Nos tenemos entonces que considerar, hermanos, muertos al pecado. Yo ya no vivo para pecar, deberíamos decir. Estoy muerto al pecado. Entonces, ¿qué es morir al pecado? Hay que morir al pecado de las siguientes maneras. A la vista de Dios, Dios considera que ha muerto con Cristo en la cruz y que hemos resucitado con Él en su resurrección. Al nacer de nuevo por el Espíritu, somos regenerados. Ha recibido el poder de Cristo para resistir el pecado. Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos un poder para poderle decir al pecado no, porque ya podemos tener el libre albedrío que se perdió allá en el jardín de Edén. Ya tenemos el poder, el libre albedrío, para decirle al pecado no. Ahora, que si el cristiano quiere pecar, lo está haciendo a conciencia, porque quiere, pero tiene el poder para decirle no. Para morir al pecado cada día, tenemos que morir al pecado, dándole muerte a los malos hábitos del cuerpo. Oiga, hermano, tenemos que ir muriendo cada día, matando los malos hábitos del cuerpo, para llevar una vida nueva en obediencia a Dios. Amén. Porque si no, de otras maneras, va a volver otra vez a reinar el pecado en nuestros cuerpos. Por eso dice: no reine pues el pecado. Ya que el pecado ha sido destronado, debe de oponerse resistencia constante a sus esfuerzos por tomar otra vez dominio de nosotros. Debido a que el pecado intenta reinar principalmente mediante los deseos del cuerpo, los que tienen fe en Cristo deben resistir esos deseos constantemente. Esto se puede lograr absteniéndose de satisfacer los deseos del cuerpo, negándose a poner alguna parte del cuerpo a disposición del pecado y ofreciendo el cuerpo y toda la personalidad como esclavos solamente para Dios y para la justicia. El apóstol Pablo era uno de ellos. Él había muerto al pecado. Él decía que era esclavo de Jesucristo. Amén. Por eso él sí pudo decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Él sí puede decir, porque tenemos la mente de Cristo. Hay unos versículos que nosotros todavía no los podemos decir. Los podemos, hermano, parafrasear, pero en realidad estamos muy lejos, quizás todavía, de que ese versículo se haya hecho rema en nuestra vida. Seguimos, hermano, no sé ni qué hora son. ¿Qué hora son? ¿Cuánto falta? ¿10? ¿9? ¿6? Amén. Déjeme aquí un poquito más, amén. Entonces el pecado hace del hombre un esclavo, acarreando males sobre él mismo. Todo aquel que peca se está echando males sobre él mismo. Consecuencias del pecado. Por sus malas acciones, sufre las consecuencias de su desvío. Inclusive puede llegar a su ruina total. El pecado afecta en todas las esferas de la vida. Oiga, el pecado afecta en todas las esferas de la vida. Mirémoslo en Hebreos capítulo 3. Rápidamente, hermano, yo sé que ya el tiempo avanza. Mire cómo el pecado afecta a todas las áreas de la vida. ¿Sí, sí lo tienen? Hebreos 3 dice aquí. Vamos a verlo. 3. Mejor desde el 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras por 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira no entrar en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. ¿Quiénes provocaron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Mire, pues digo, el pecado trae destrucción. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces ahí están las consecuencias del pecado. No entraron a Canaán, murieron en el desierto. Y pues, hermanos amados, afecta en todas las áreas espiritualmente hablando. Si lo ponemos hoy, no traeremos a Canaán, que es nuestra patria celestial, ¿verdad? Viviremos ahí en el desierto, donde hay sequedad, animales, etcétera, etcétera, por causa de la desobediencia del pecado. El pecado es terrible, hermano. El pecado destruye, el pecado mata. Finalmente, el pecado trae condenación eterna por no haberse refugiado en Dios. Ese es el versículo que el hermano me mencionaba, Romanos capítulo 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Significa que eternamente será separado de Dios, atormentado en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es terrible, hermanos, el castigo que viene para aquellos que mueren en pecado y que no hayan recibido o aceptado a nuestro Señor Jesucristo la gracia salvadora, porque el pecado los va a apartar de la presencia de Dios a una condenación eterna. La muerte segunda es el lugar final donde todo pecador que no haya recibido a Cristo pasará toda la eternidad. Y Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Apocalipsis capítulo 20, lo vamos a ver rápidamente.
Oiga lo que dice. El 11, 20, 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fíjese, hermano, qué terrible. Qué horrible destino para todos aquellos que menosprecien o que desprecien el único camino, la única salvación, a Jesucristo nuestro Señor. Que Dios tenga misericordia de la humanidad. Amén. Voy a leer el último versículo, hermano, para irnos. Amén. Antes de leerlo, voy a leer cómo podemos ser libres del pecado. Cómo podemos ser libres de esa condenación. El hombre en estado de pecado se encuentra muerto, separado de Dios por sus delitos y pecados. Dios estableció en el Antiguo Testamento un orden para que aquel que había pecado alcanzara perdón. Este orden consistía en una serie de sacrificios para cubrir los pecados, siendo imposible que los quitara. Dios, que no era complacido por dichos sacrificios, envió a su Hijo unigénito para que por medio de un solo sacrificio borrara todos los pecados de aquel que cree en el plan de Dios. Aceptar este plan nos da vida, perdonándonos todos nuestros delitos y borrando todos nuestros pecados. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Bendito sea el Señor, porque Dios nos provió ya el medio. El que se condene o el que se quiere al lago de fuego no va a ser porque Dios quiso que se fuera allá. Por eso es de que muchos dicen, ¿cómo es posible que un Dios de amor y misericordia me vaya a mandar a una eternidad del infierno? Dios no está mandando a nadie. Dios ya provió el medio, Dios ya dio la solución, Dios ya dio el camino. Es el hombre el que no quiere venir a Dios, es el hombre que no quiere dar su vida pecaminosa, es el hombre que no quiere aceptar el único medio o la única salvación que es en Cristo Jesús. Es el hombre. Dios ya provió todo. Dios no está mandando a nadie. Dios dice que hizo al infierno para el diablo y sus ángeles, pero también para sus seguidores. Los que no quieran nada con Dios, los que quieran seguir pecando, los que quieran seguir viviendo la vida disoluta, no quieren entregarse a Cristo, no quieren vivir el Evangelio, no quieren convertirse al cristianismo, piensan que así como están la van a hacer. No, hermano, no la van a hacer. La única solución es aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Amén. Traigo unos versículos, pero ya, hermano, se acabó el tiempo. Mejor lo dejamos para el próximo miércoles, si el Señor lo permite y el Señor no ha venido. Amén. ¿No hay alguna aportación? ¿Algún? Sí, a ver, hermana. Cuando usted ya leyó en la primera de Juan 3, ajá, 6, dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hay un dicho, ¿verdad?, que dice, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Sí, amén. Ándele. Que nos conduce al camino y la verdad y la vida, ¿verdad? Que es Cristo. Es el único que nos conduce cuando nos permanecemos en Él. Quiere decir que estamos dentro de su voluntad perfecta, porque es perfecta. Él nos perfecciona. Es cuando podemos decir, no pecamos cuando estamos dentro de Él. Exacto.